Bueno, estamos aquí en la Alameda Reyes, que ha sido uno de los puntos más vulnerables por la transformación social que se ha dado. Este ha sido el epicentro en épocas anteriores del comercio formal desarrollado aquí en la ciudad de Quito. Más adelante les desarrollaremos poco a poco la problemática que se viene dando, los aspectos importantes que hay que desarrollar y algunos puntos negativos que se están dando en nuestra Alameda Reyes. Las calles, porque tiene mucho hueco, cuando pasan los carros, esa agua sí se le chupa a la gente y a los que están acá trabajando también, ¿sí? Entonces pues necesitarían que le pedí que arreglaran las calles y también para parquear los carros también, los parquean muy apretados, camiones, y los camiones que pasan entonces estrechan también la vía. No, aquí la problemática es demasiado, el entorno ambiental nos afecta demasiado, no solo a nosotros, sino también a los transeúntes, porque los vendedores se salen a veces demasiado hacia la calle. Los desechos aquí se echan al carro y el agua la mandan a botar hacia arriba con los muchachos. Mucho hueco, brinca uno mucho. ¿Qué más? No, y otra cosa, muy cochina, mami, de verdad que sí, mucha cochinada. Bueno, a mí me parece que la Alameda está prácticamente el piso deteriorado, necesita un arreglo, necesita que prácticamente le coloquen cuidado a las calles, ¿sí me entiende? Porque es algo que nos sirve a todos, ¿sí me entiende? A todos nos va a servir y entonces quiero que prácticamente le ayuden la gente a que esto se mejore, ¿sí me entiende? Pues en este momento la problemática son los vendedores ambulantes, que como ustedes pueden ver diariamente, hay muchos vendedores que venden sus mercancías acá en la Alameda. La única solución que veo claramente es Que hagan una central de abasto para que estos vendedores todos queden en la central de abasto. De lo contrario, no hay solución, porque los vendedores tampoco pueden salirse de acá mientras no haya esa solución. Siempre le han planteado que piensan reubicarlos en la plaza del mercado, pero eso está entre los gobernantes. Dicen, pasémoslo para la plaza del mercado. Hasta una vez pusieron un poco de carpas allá y como que ninguno quiso pasarse para allá. Entonces, antes, al contrario, hubieron más vendedores, invadieron eso allá y los mismos quedaron acá.